Grupo Letera estuvo allí, en el centro ecuestre de Chatín, preparado para estos Juegos Olímpicos 2008. Con Juan Luis López de Silane, experto en saltos de obstáculos, les dejo para que comente cuánto aconteció sobre esta disciplina olímpica. Cuida el muro, pero no ha podido evitar el derribo. Hay incómodo, le ha venido una distancia. El caballo se ha puesto ahí muy, muy duro en el doble de óxeres, que además no ha podido ya dar bien el último vertical, con lo cual, además de los derribos, tiene una desobediencia que le contará 4 puntos más, pero además no solo eso, sino que está penalizando por tiempo. 6 trancos al fondo. Vertical de tablones. Vemos ahí cómo sigue afrontando todas las dificultades del recorrido. El caballo con muy buen equilibrio y muy buen ritmo los va afrontando y los va salvando todo. Si él hiciera 0 puntos, el cuarto jinete del equipo americano no necesitaría salir a pista. Es el caballo, tiene mucha, mucha chispa. Y además es un caballo seguro, porque es un caballo muy limpio. Y ahí va, por el último salto, el oro. Oro para Estados Unidos.